El Foro Social también habló del tema con la primera autoridad municipal, quien así entregó las conclusiones del encuentro, donde se planteó además un cabildo abierto por el PMRB, que fue respaldado por el Consejo Municipal. O volver a retomar ese comité cívico ciudadano por la defensa de la refinería de Barranca Bermeja, ampliarlo para que sea este comité quien fije las directrices a seguir para lograr que el gobierno nacional y Ecopetrol modernice nuestra refinería y evitar a toda costa la chatarrización del mayor complejo industrial petroquímico que tiene el país. Para Edwin Palma Ejea, vicepresidente del Abuso Nacional, es importante la vinculación de la comunidad en general, el comercio, políticos del departamento y el país para reactivar el polémico proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja que se ha mantenido entre ires y venires. Creemos que es un buen inicio atendiendo la iniciativa que ha tenido la administración municipal, de la cual, en la cual la Abuso obviamente hará parte de forma activa. Desde el Consejo Municipal apoyamos la iniciativa de movilizarnos, de apoyar, de hacer defender los derechos de los barranqueños. El próximo lunes 3 de abril, de nuevo a las 2 de la tarde, se realizará un nuevo encuentro donde se definirán los integrantes del Comité Cívico en Defensa del PMRB, propuesta que tomó fuerza en la mesa de trabajo adelantada en la sala de juntas. Dos representantes de cada uno de los sectores de la ciudad, de todos los sectores, y que se va a reunir el próximo lunes a las 2 de la tarde para hacer toda una programación en este primer semestre. Si después de agotadas todas las instancias que democráticamente se puedan adelantar a través de este comité cívico con el liderazgo del señor alcalde, la única salida que nos quedaría sería un gran paro cívico en Barranca Bermeja. La fecha de una movilización cívica aún no se concreta y se hará una vez se fijen los miembros del comité. El alcalde Darío Echeverri estará el martes próximo en Bogotá, en donde se reunirá con congresistas con quienes debatirá el proyecto de modernización.